Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish y el día de hoy te voy a enseñar a eliminar los contactos de tu iPhone, ¿ok? Lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Bueno, la manera normal es irse al contacto que queremos eliminar, ¿cierto? Y eliminarlo. Pero para eliminarlo pues es muy complicado, o al menos requiere muchos pasos, porque tenemos que acceder al contacto, tenemos que darle a editar. Y ya aquí en editar bajamos hasta la última pestaña y le damos donde dice eliminar contacto. Eliminamos el contacto y de esta manera eliminamos el contacto. Pero ¿qué pasa si queremos eliminar varios o queremos eliminarlos todos? Entonces este proceso se vuelve un poco tedioso. Sin embargo, les traigo una excelente alternativa. Bueno chicos, para hacer esto lo que vamos a hacer es tener descargado e instalado el programa de Teenager Eye Phone. Lo vamos a hacer mediante este software, que es bastante útil. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Después de tener una licencia registrada del programa, es necesario ejecutarlo como administrador. Entonces es importante entrar en la configuración, en nuestro perfil de iCloud, ¿cierto? Seleccionar y desmarcar la casilla de contacto. Una vez que nosotros tengamos el dispositivo conectado, nos vamos hasta el apartado de contactos, ¿ok? Aquí van a aparecer todos los contactos. Como le dije anteriormente, podemos seleccionar uno o varios contactos, ¿cierto? Y entonces, ya después de seleccionarlos, lo que podemos hacer es eliminarlos. Los podemos hacer uno por uno. Simplemente los seleccionamos, le damos clic en eliminar y le damos a eliminar, ¿cierto? De igual forma, nosotros podemos hacer lo mismo en el dispositivo, eliminando uno por uno, ¿cierto? Pero si queremos eliminar todos al mismo tiempo, iCareFone nos da una ventaja, porque podemos aquí seleccionar esta casilla, acá, para seleccionar todos los contactos, y luego le damos simplemente aquí donde dice eliminar. Y listo, le damos a eliminar y esperamos a que los contactos se eliminen. Y ya, eso es todo. Y listo chicos, de esta manera hemos eliminado los contactos de una manera súper fácil, súper sencilla, y espero que les saquen provecho no solamente a esta herramienta sino también a esta utilidad. Así que espero que les haya gustado. Recuerden que el video se los da acá. Yo soy Carlos del canal de Teenager Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.